Gracias. Bueno, espero que hayan pasado un feliz fin de semana, se hayan divertido, hayan compartido en familia, como siempre. Disfrutar, divertirse, una de las partes más importantes en nuestra vida, porque no todo es trabajo. Bueno, pues nosotros llegamos con muchísimo ánimo, muchísimos alientos hoy con una invitada. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Aura Karina Rueda. Bueno, Aura Karina viene de dónde, que nos cuente ella. Muy bienvenida. Pues, ¡ay! Hoy estoy traba la lengua de emoción, dijo. Bienvenida y cuéntenos de dónde es que viene. Buenos días. Yo vengo de Riodoro Cesar, pueblo cerquita Ocaña, norte de Santander. Vaya, allí donde se come el pan más rico, ¿sí o no? El pan ocañero y las cebollitas ocañeras. Las cebollitas ocañeras, ¿sí me trajo, hola? No. ¡Ay, hola, qué niña, por Dios! Bueno, ella trabaja muchísimo las manualidades, tiene muchísimas técnicas. Bueno, que nos cuente, mejor dicho, cuéntenos qué haces. Hoy quería mostrarles un poquito de lo que hago con las tizas pastel, son muy fáciles de trabajar, no necesitan secado, entonces... Es rápido. Rápido, sí. Bueno. Y podemos manejar las técnicas del óleo. Ven, queridas, hoy vamos a aprender muchísimas cosas nuevas. Pues bueno, pues también. Manos a la obra. Cuéntenos qué materiales necesitamos, qué tipo de cosas. Bueno, las tizas pastel, compré estas que son de la marca Faber-Castell. Vienen distintos tonos, hay unas cajas mucho más grandes con muchos más tonos. Bueno, nosotros siempre hablamos de los materiales, no necesariamente tiene que ser una marca específica. Hay muchísimas en el mercado, cualquiera de las marcas las podemos trabajar. No tiene que ser específicamente nombres, no. Hay de todas las tizas que tienen en el mercado, cualquiera de esas le puede servir. Simplemente que sea una tiza, ¿para qué? Para dibujo pastel. Para dibujo pastel. Cualquiera de esas tizas podemos utilizar. Bueno, entonces, manos a la obra. Bueno, aquí tengo... La primera vez que boceté lo hice sobre papel Edad Media. Este lo hice en Edad Media. Se puede ver. Bello. Un bello trabajo, ¿eh? Puede ser. ¿Tiene técnicas específicas? Pues tiene... En sí yo me basé en las mismas técnicas que usamos en el óleo. Las primeras manchas desde el fondo hacia el frente y sombras, degradés. El dibujo pastel es muy rico para difuminarlo. Me doy cuenta que le dio un punto de fuga, ¿no? Sí. Mírenlo, aquí lo encontramos muy lindo. Este punto de fuga, parte profundidad que viene. Es lo que nosotros llamamos punto de fuga. Quien trabaja los puntos de fuga tiene técnicas de pintura. Es muy importante aprender a trabajar todo eso. Profundidades, punto de fuga, sombras, parte de profundidad interna dentro del bosquejo. Vaya, que tiene varias técnicas ahí. Ups, bueno, pues manos a la obra. ¿Y acá qué hizo? Una flor. Súper linda. Una flor amarilla. Linda, linda, linda. Esta ya está... Con barniz. Le apliqué barniz mate y ya no se cae la pintura. Por ejemplo, esta no le puse el barniz. Ya, es, o sea, después de que hagamos los dibujos, tenemos que lacarlos con barniz para que no se caiga la tiza. El pigmento es muy volátil. Sí, ya le entendí. Entonces, y ese, ahí se ve un poco la diferencia en uno que tiene barniz y el otro que no. Realza más los colores, el barniz. Sí, eso veo. Muy y lo que estuve trabajando. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, aló, muy buenos días, Anamé, ¿cómo están? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Tenide Estela Cardosa, la tallerista me conoce. Soy de allá. Aló. Aló, ahora sí la escucho. Dime. Aló. Dime. Buenos días, doña Anabel, para saludarle y desearle un día feliz, para saludar a la tallerista es paisana, estoy allá también, ella es mi esposo, para ver cómo se ve. Ay, yo
casi no le entiendo, qué pena. Es que hay un poquito, si quiere, le voy a dar un número de WhatsApp y me puede escribir por ahí, porque es que la verdad no escucho muy bien. Sí, buenos días, de nuevo, qué pena. Joder, no escuchamos nada, qué pena. Bueno, ahorita voy a activar un número acá para que usted me pueda mandar los mensajes y yo los voy leyendo. Yo por aquí tengo mi celular, por allá en mi bolso, ya lo traigo y les digo qué número se puede ubicar y me pueden mandar los mensajes, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a trabajar. Bueno, el tipo de papel, bueno, hola. ¿Y esto lo vamos a regalar? No. ¿Qué vamos a darles hoy a nuestros televidentes? Es que, bueno, esta, la amarilla. ¿La amarilla? Sí. Bueno, normalmente nosotros siempre, todo el tiempo... Porque esta ya tiene el barniz. Vale. Esta. Ah, perdón. Esta. Esta es la que va a regalar ella en el programa. Para todos, a estar muy pendientes de las llamadas, suscribirme por el WhatsApp, ya les voy a dar el número. O sea que esta es la que se va a rifar entre todos los WhatsApps que hay el día de hoy. El 310 no lo traje hoy, pero voy a mirar un número que tengo ahí, ¿vale? Bueno, entonces... Nosotros vamos a trabajar. Papel, este es usé papel acuarela porque es un poco más firme que la edad media. La edad media es muy delgado, pero absorbe muy bien el pigmento. También en papel durex. Son papeles que se dejan trabajar bien. Bueno, inicio de trabajo. Bueno, voy a hacer un boceto de una manzana. Y vamos a hacer la primera mancha de color. Yo siempre respeto las zonas de luz. Por ejemplo, la luz viene desde este ángulo. Muy buenos días. Aló, doña Anabel, buen día. Ahora sí la escucho bien. ¿Cómo amaneció? Cuénteme. Muy bien, ¿y usted, doña Anabel, cómo se le pasa? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos. ¿Hablamos con? ¿Quién nos dijo? Estela Cardona. Muy buenos días, señora Estela. Cuéntenos. Para saludar a la tallerita, ella es la señora de hoy, una persona, de todo, ella es la señora de mi esposo. Y para saludar a la gente, pocas veces nos vemos, para saludar a los que sabemos que vayan a entrar a mí y usted. Hola, Marina, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo están por allá? ¿Mucho frío? Un poquito. ¿Qué más ahorita? El largo de verde. Me alegro mucho que estés ahí compartiendo con doña Anabel. Esa es una maravilla de mujer. Mucha alegría que haya salido de esta mujer tan linda. Gracias. Estaba luchando ahorita a mirar la que llamé yo. Sí. Para eso y para mi Anabel, saludarla desde algo mejor y que muchas cosas hermosas que se hace ahí y yo estoy aprendiendo mucho. Me alegra muchísimo. Igualmente, un saludo muy especial para todas ustedes que están allí pendientes de todas nuestras manualidades, nuestras invitadas, que vamos a estar trayendo varias invitadas, pues porque momento de dar oportunidad a todas aquellas manos bellas que hay ocultas en casa y que muchas veces no tienen la oportunidad de salir a la luz. Pero hombre, que aquí les vamos a poner una lucecita y las vamos a traer al programa. Bueno, sí, señora, la verdad es que mi Dios me bendiga y la sierra y usted de mucha salud y fortaleza para que tenga un muy buen día. Gracias. Igualmente, bueno, un abracito, besitos. Bueno, como hoy se me quedó el 310, vamos a activar este número, el 323-235-1143. Señoras, 323-235-1143. Aquí todos los WhatsApps que entren van a participar en esta rifa y también las llamadas, por supuesto. Bueno, ahí nos vamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Perdón. La primera mancha con la tiza. Siempre en forma horizontal, porque si la hacemos de canto, nos van a quedar líneas muy finas. Rayas, sí. Entonces así abarcamos más área. Estamos pintando una... No, no digamos, esperemos que nos digan por acá a ver qué es lo que estamos haciendo. Sí. Gracias.
nosotras aquí concentradas. Es que si nos vamos, si le ejercemos mucha presión a la tiza, vamos a saturar demasiado los poros del papel. Del papel. Entonces no va a querer más papel, no va a querer más pigmento. Lo saturamos y ya no va a correr, no va. O sea, se pasa como flotante. Más bien es algo así. Sí, de a poco, agregando. Como igual que los colores. Cuando coloreamos suavemente, el papel recibe mejor el pigmento. Vale. Ahora voy a poner un poquito de oscuridad con el color complementario del rojo, que es el verde. Las zonas de oscuridad de la manzana. Bueno, muy buenos días, preciosas. Deseándoles un hermoso día en paz. Gracias, don Miguelito, por aquí. Está escribiéndonos tan lindo. Él, como siempre, no se pierde nuestro programa. Gracias por su saludo. Ve, preciosas, estamos lindas hoy. Bueno, para las personas que de pronto no han cogido nuestro teléfono es 323-235-1143. Es nuestro WhatsApp, claro que el 310 sigue siendo, lo que pasa es que pues hoy se me olvidó, entonces les estoy dando uno que siempre llevo por ahí a manito. ¿Ay, qué colorcito utilizamos? Un verde para darle los tonos de oscuridad a la manzana, para darle volumen. Pero también, no solo el verde, hay que mezclarlo también con el rojo para llevarla al color que queremos. Sí. Se puede mezclar. Siempre de tonos oscuros a claros. Yo me puedo quedar todo el día difuminando. Tranquila que tenemos tiempo, no necesita correr como loca. Dijo, se trata de llevar despacito para que todos los televidentes nos vayan entendiendo. Sí. Pero eso es lo que me gusta del dibujo pastel, que podemos difuminar y darle más suavidad, aunque también le podemos dar textura. Digamos, si queremos hacer líneas más marcadas, él nos permite eso. Por ejemplo, vamos a hacer algo con dos tonos. Él nos permite, también podemos hacerlo. A ver, no es que ella no haya querido, lo que pasa es que ella estaba pensando que era lo que iba a regalar, pero ella sí nos traía regalos. Soy yo, doña Esperanza, es que no se preocupe. Era que no sabía cuál. Dijo, uy, por acá estoy diciendo qué cara que hizo. No, es que estaba mirando qué era lo que nos iba a regalar. Lo que pasa es que como uno sí está lacado y el otro no. Muchas felicidades, Anita, por el programa de hoy, por la tallerista. Mi pregunta es así. ¿Con pastel qué está utilizando, en graso o en seco? Seco. En seco. ¿Yo? Respuesta. Bueno, ¿quién nos escribió? Porque como no las tengo agregadas, no sé los nombres, para que me manden los nombrecitos para lo de la rifa, ¿vale? Bueno, dice, ok, gracias, mi nombre es Mónica García. Cuéntanos, doña Mónica, ¿de qué barrio nos está escribiendo? Para nosotros tenerla acá en cuenta, para nuestro barrio es porque le voy a contar un secreto, que ya no va a ser secreto, por supuesto. Queridas amigas, a partir de marzo, abril, el mes de mayo, voy a dedicar todas mis tardes a diferentes barrios donde ustedes van a tomar sus clases totalmente gratis. Voy a cuadrar con las juntas de acción comunal y todo el mes voy a estar dedicada a labor social, lo que llaman acá. ¿Por qué? Porque voy a faltar después un tiempito, ya mi hijo queda, pero entonces no quiero que ustedes se queden sin sus muñecas de Navidad. Recuerden, niñas, un día específico, llevo
entre 8 a 9 moldes que les voy a regalar. ¿Qué tienen ustedes que llevar? Cartulina, lápiz y borrador. Ah, y lo que me quieran llevar, tintico, cafecito negrito. No, mentira, bromita, que no nos falte el cafecito, llevamos la greca. Pero siempre nos reunimos muchísima gente, vamos a trabajar en orden como siempre lo hemos hecho todos los años. Pero recuerden que el mes de mayo es un mes específicamente para labor social, la cual voy a estar cada tarde en diferentes barrios. Queridas amigas, tienen que inscribirme la Junta de Acción Comunal y entonces yo voy a comunicarme con cada jefe de allí y vamos a colocar los días. Ellos van a perifonear es por el micrófono, se anuncia, no mentiras, sí, eso es perifonear, para decirles qué día voy a estar en cada barrio, que no se van a perder. Yo creo que al paso, porque mire, realmente son 6 días porque trabajo todos los 6 días, entonces en 6 días alcanzo a pasear 6 barrios y vuelvo y repito y voy dando vueltas. También ni crean que voy a saltar allí en la vereda Barondo, por supuesto, allí son muy lindos, allí voy y me quedo normalmente y trabajo 2 días. Muchas gracias por ser tan lindas, tan amables allí en aquella vereda donde siempre me consienten todas, que me hacen mi cafecito, todas lindas como siempre allí. Ay, qué rico. Divinas, divinas todas las señoras del campo, suben con su cartulina, con sus cositas. Y usted viera las máquinas, ay, esas máquinas negritas, las que le hacen unos chiqui, chiqui, chiqui. Ay, divinas. Ellas cosen allí con esas maquinitas tan lindas. Hacía mucho tiempo que no las veía, pues mira que allí las vi de nuevo. Divinas. Se llaman La Negrita. ¿La Negrita? Sí, así se llama la máquina antigua, La Negrita. Esas, las que las bases las usan para hacer decoración. Esas son las máquinas que tienen allí, todas lindas, las ponen a trabajar y todo. Imagínense que para Palmas del Socorro, por allí me regalaron una máquina, que la tenían toda arrinconada y abandonada, voy a recogerla ahorita en Semana Santa. Uy. Funciona a la perfección, ¿oyó? Linda, linda. La quieren mucho. Ay, sí. No se puede. Afortunada. Bueno, ¿y nosotros ahí qué estamos haciendo? Le estaba limpiando los bordes. Porque ¿con qué lo limpiamos? Con limpiatipo o borrador goma. Ya. ¿Con estas barritas? Sí. Es más fácil limpiar. Ah, vale. Sí, nos toca. También con un borrador normal. Mm. Tengo este corazoncito. Cualquier borrador funciona perfectamente. Ah, bueno, pues mira. Pero el borrador deja esas... esos pedacitos. Entonces, para limpiarlo con la goma es más fácil. Yo miro que por aquí estaba el teléfono que hacía ring, ring, pero estaba hablando y... ponerle un poco más de sombra. Bueno, un saludo para nuestro barrio San Gerardo en Real de Minas. Un abracito. Muy buenos días desde Girón, me llamo Irma, aunque a veces no puedo ver el programa, sí la admiro muchísimo, Dios la bendiga. Y hoy se ve muy bonita y también su invitada. Uy, gracias, es que hoy me bañé. No, mentiras, gracias. Bueno, entonces para las señoras que de pronto están escribiendo al otro teléfono, vuelvo y les repito porque no lo tengo aquí, 323-235-1143, nuestro WhatsApp, Anabel Country. Así que ahí tienen. Bueno, ¿nosotros qué le estamos aplicando? ¡No se me huele! Blanco, blanco. Primero respeté las zonas de luz, no les puse color, porque es muy difícil... O sea, siempre vamos del oscuro al claro. Sí. Si lo hacemos al revés, es muy difícil. Sí, es difícil. Verdad. Toca montar el se color. Mancha. Y también tenemos que tener cuidado de esto, que nos manchamos siempre los dedos. Estar limpiando. Vale, buenos días. Sí. Bien, doña Betty. Doña Betty, si le tiene volumen al televisor, le bajamos, porque es que está haciendo un eco terrible el volumen. El televisor donde estoy hablando. Ah, vale, listo. Cuéntenos, doña Betty. ¿Qué más, señora, para felicitarle, para bendecirle con ti? Ay, tan linda, muchas gracias. Qué bonito lo que está haciendo la tallerita que llevó. ¿Vio? Está muy bonito, sí. Cierto, muy lindo el trabajo y vamos a aprender cosas diferentes. Sí, señora. Ah, bueno, doña Betty, pues... Para usted como siempre, para desearle que Dios me la bendiga mucho, que le bendiga esas manos maravillosas que tiene. Como no entendemos bien, más o menos lo entendí. Que Dios la bendiga mucho y que les bendiga esas maravillosas manos que tienen. Tengo que pasar por allá una tapita de eso, ¿no? Ah, bueno, doña Betty. Bueno, un feliz día, doña Betty. Hoy tenemos un poquito de eco. Bueno,
Abracitos, doña Betty, como siempre, es nuestra seguidora número uno, ¿sí sabía? Ella no se pierde un solo programa. Eso escucho que las personas siempre le hablan con mucho cariño. Sí. Amigas. Exacto. Van allí al taller, comparten con nosotros nuestro cafecito. Es que nosotras somos como un poquito adictas al cafecito, ¿sí sabía? Yo también. Ah, bueno. Entonces siempre nos tomamos un cafecito, compartimos, hablamos allí con todas las personas. Bueno. Vamos ahí. Aquí yo seguiré aplicando más color rojo para darle esa textura de la piel de la manzana. A lo bueno, ¿ves? Bien, por aquí tenemos a nuestro seguidor que estoy contestándole por el teléfono, que está intentando para, ¿qué era lo que le quería comentar a la tallerista? No, felicitarla por la labor que está haciendo y que me haga el favor y me repita cómo se llaman esos colores para poderlos conseguir. Vale, perfecto. Ya se los repiten, como saben, también el seguidor número uno con su esposita. Por Dios, que tenemos seguidores que no se pierden un solo detalle, ¿verdad? Ah, pues aquí usted sabe que entonces hay que seguir aprendiendo de lo que usted nos enseña. Ah, vale. Pues dígale cómo es su nombre a la tallerista para que lo tenga en cuenta. Jairo. Bien. Buenos días, Jairo. Se llama igual que mi papá. Ah, bueno. Qué felicidad, pues. Jairo, las pinturas son tizas pastel. Son tizas pastel. Cualquier marca, ¿cierto? Sí, cualquier marca le sirve, ¿listo? Hay algunas que contienen mucha cal, entonces los colores no son tan fuertes. ¿Ya? Ah, bueno, entonces sería más o menos el... ¿Sabe? Cualquier cosa, don Jairo, si quiere me llama y yo le digo más o menos allá cómo distinguir las que tienen mucha cal y las que no, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, doña Adel. Feliz día. Bueno, gracias, don Jairo. Un abracito a su esposita y a toda su familia allí que está pendiente. Con gusto. Bueno. Don Jairo no se quería perder, por favor, pregúntale. Bueno, si quiere, le podemos hacer una repetición de los materiales a las personas para que... Tizas pastel. Estas son las tizas. Me falta el blanco. Tizas pastel. ¿Cómo nos fijamos si la tiza tiene mucha cal o no? Me imagino... Los tonos son opacos. Ah, vale. ¿Y cuando uno la toca qué? Son secas. Ajá, eso era lo que quería que dijera. Sí. Sí, son secas. Estas, uno las toca y se queda el pigmento en los dedos. Y la otra queda como durito, como y así. Y la otra sí. Y si las usamos, no van a marcar. Son duras, son difíciles de manejar. No quedan como cremositas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahora nosotros vamos difuminando poco a poco, hemos utilizado tonos, estamos muy pendientes ahí de la cámara y yo les contesto allí, mientras ella va pintando y que no se pierda ningún detalle, yo les voy contestando a las señoras. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escucho, ¿con quién hablamos? Buenos días, la escucho. Desde Puente San Santander, para felicitar a la señora Isabel por ese programa tan bonito y todo lo que nos enseña, y por la señora tallerista que nos está acompañando el día de hoy, por este proyecto tan hermoso, que Dios les bendiga. Mi nombre es Patricia Archila, soy acá en Puente, todos los días la veo mucho y no... muy contenta de poder escuchar y poder ver este programa tan hermoso. Que Dios les bendiga y hasta luego.
Amén. Muchas gracias. Un saludo para Piedecuesta. Allí nuestros televidentes siempre están pendientes, mejor dicho, seguidores número uno también. Giro Piedecuesta y varias veredas, ¿sí sabía? Tenemos seguidores. Bueno, un abracito. Como siempre, ahí mi hijo debe estar en casa viendo el programa, tomando todos los nombres para los que están llamando aquí. Y yo aquí tengo los del WhatsApp, así que estamos muy pendientes. De todas formas, el WhatsApp que esté llegando a nuestra casa al 310, mañana lo voy a leer para que entre a participar también a nuestra rifa, porque yo sé que muchas de ustedes ya tenían el otro número. Bueno, nosotras continuamos ahí. Voy a darle luz. Las zonas de luz con un poco de blanco. También le puedo hacer, las manzanas no son totalmente rojas, algunas tienen unas visos amarillos. Es que cuando ellas van madurando tienen diferentes tonos, como arcoíris. Sí. Bueno, nuestro teléfono es WhatsApp 323-235-1143. Es mi nuevo teléfono, entonces para que tengamos en cuenta. Voy a leer por acá. Quiero preguntarle si usted trabaja en porcelanicón o si eso se puede hacer, lo puede hacer uno mismo. Pues quisiera hacer unas figuritas con sus nombres en honor a las dos. ¿Sí vio? Hombres dueños de mi corazón, mis hijos. ¿Sí escuchó? Bueno, nosotros trabajamos porcelanicón, pero los detalles que nos hacen cada tallerista, por ejemplo, a mí me hacen muñecas, me hacen pulseras, me pintan cuadritos de country, todo aquello que ustedes hacen es recibido con amor y tengo un sitio en mi sala donde cuelgo todos aquellos detalles y cositas que la gente me regala. También los luzco, porque yo traigo aquí las pulseras que me hacen las señoras. Así que muchas gracias por ese detallito y nos regala el nombre porque no está aquí y trabaja por su amigos. Una figurita en su nombre en honor a las dos nombres dueños de mi corazón, mis hijos. Claro que sí. Bueno, ¿cómo son los nombres? A ver. Bueno, uno dice que cuando uno tiene hijos ya el resto pasa a otro segundo plano. Uno se centra en los hijos, a cuidarlos, a sacarlos adelante, a que sean grandes personas, buenos seres humanos. Bueno, yo por el momento cuido a mis sobrinos. Ángelo y Edward. ¿Nombres preciosos? Ángelo y Edward. Por acá Cristina nos dice, un saludo muy especial, fue muy agradable tenerla acá en, adivina dónde estábamos nosotros ayer. ¿Dónde? En Matanza. La vimos por ahí pasar, pero no paró en nuestra finca. Un abracito, acuérdese de parar después de la finca de Vila. No, está equivocada, entonces fue eso en San Martín. Nosotros estábamos donde Ciro ayer. Estamos por allá celebrando, dizque los cumpleaños de cuatro que cumplen años este mes. Aprovechando el puente. Por supuesto. Bueno, ahí estamos limpiando, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, y si yo quisiera limpiar un detalle, ¿no? De pronto la gente piensa que esto manchó. ¿Yo puedo limpiar eso? Sí, claro. Mira, detalle. Si de pronto rayamos, ensuciamos, lo podemos limpiar, ¿ve? Yo creí que la raya ya no se podía. Bueno, aquí como es blanco, es muy difícil que, que se quite totalmente. Pero sí lo podemos desvanecer. Sí, bastante. Ah, bueno. Igual le podemos dar un fondo. Pues sí. Mira cómo se ve el brillo de esa manzana. Vamos a despegarla, que estaba en el aire. Darle gravedad. ¿Qué color estamos utilizando ahí? Verde, verde permanente. Y siempre. Bueno, ahora es rojo. ¿Tú dictas clases? Claro. Bueno. Sí. ¿Y dónde la pueden ubicar? En mi teléfono celular. Es el 312. 824-3647. Pues mira, allí, señoritas, Río de Oro,
Río de Oro. Río Oro, cerca Ocaña. Yo estuve por allí. Un saludo a Ciro Guerra, un amigo de la familia que siempre está pendiente de nosotros, así está en Bogotá, está en Barranquilla, está en Cali, porque él viaja muchísimo. Él era un juez, ahorita está pensionado, pero siempre está pendiente de nuestro programa. Bueno, pero nosotros, antes de seguir aquí tan emocionadas, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Anabel Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas, amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Anabel Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Teléfono 694-3067. Anabel Country, un mundo de decoración.